la soledad de una celda y la angustia de la prisión. Despertaron en los campos blancos de mis memorias la historia que lágrimas y dolor ha dejado en la vida de los que tejieron cada centímetro de este episodio que hoy contaré. Terminé condenado por muchos años, tratando de superar con cada palabra que escribo todo el rencor y la razón de este recuerdo ingrato. Abril del 2003. Era la última semana que cerraba el mes y yo comenzaba mi primera semana de trabajo. En la carpintería se cobraba la mejor cuenta. Todo iba bien hasta que llegó el día miércoles. Ya cerraba la tarde y disponía a retirarme del trabajo. Pero apareció Carolina, mi gran amiga. ¡Pablo! ¿Qué ha pasado, Carolina? ¿Por qué estás llorando? Cálmate, ya no llores. Ya no soporto más. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué te han hecho? Mi mamá me botó de la casa. Ya no quiero volver nunca más. ¿Qué dices? Tranquilízate. Cuéntame, ¿qué ha pasado? En mi casa nadie me quiere. Dicen que soy una floja, que no sirvo para nada. Mis padres no se dan cuenta de lo que cocino, de lo que lavo. Soy como una empleada. No soporto más. Ya no más. Desayuno. Cuáquer, cuáquer y más cuáquer. ¿Cuándo aprenderán a cocinar algo distinto? ¿De qué me quejo? Mejor me voy a trabajar. Ya estoy cansada de lavar y lavar. Si no es la ropa, los servicios. Si no es los servicios, el carro. Ay, pero siempre hay algo que lavar. Hasta los cuernos ya me duelen. ¿Y tú? ¡Que ni ayudas! ¿Y tú? ¿Hasta qué hora vas a estar ahí? Viene a ver cuánto lavas la ropa, que en la cocina te hay mucho por limpiar. Aún tienes que barrer el patio. Tienes que ir a lavar el carro. Luego tienes que ir al banco. Mejor si te das prisa. ¿Por qué me pagan así? Ven. A veces pienso que no es mi madre. Más parece mi madrastro, mi hermana mayor. Más cariño y atención le dan a sus carros. ¿Por qué dices eso? Se despierta muy temprano. Lo primero que hacen es ir a sus carros para irse a trabajar. Es su trabajo. Tienes que entenderlos. No solo se trata de su trabajo. También nosotros los necesitamos. Necesitamos un minuto de su atención, de su cariño. No solo dinero, techo y comida. Ven, acompáñame. Vamos por allá. No te sientas mal. A muchos les sucede lo mismo. Hijos olvidados por sus padres. Muchas veces nosotros los hijos pensamos a veces que nuestros padres están desactualizados, que no viven a la moda o que simplemente están locos. Ellos han vivido en otros tiempos y deberían comprendernos a nosotros. No siempre es así. Tal vez los desactualizados, los que no vivimos a la moda o los locos seamos nosotros.
Eso no justifica el abandono de las responsabilidades en el hogar. Carolina, si tú a tu padre le pides pan, ¿él te dará una piedra? No, él no te dará una piedra. En su inmenso amor, él te va a dar pan. ¿Cómo vamos a agradecer del pan que nos dan si lo primero que hacen es reclamarnos de todo? Nadie es perfecto. En el trabajo suceden tantas cosas que a veces equivocadamente desembarcamos toda nuestra cólera en el muelle averiado de nuestro hogar. ¿Ves, Pablo? Ese es el problema. Escúchame. ¿Qué culpa tenemos los hijos para que ellos se desfoguen con nosotros? Hay muchos padres que en su cólera pierden los papeles, causando iras a sus hijos, hasta el extremo que ellos corran del hogar, tomando malas decisiones como la muerte. Mis padres no me conocen ni a mí ni a mis hermanos, pero sí a sus carros. ¿Qué es lo que desearas de tus padres para contigo? Solo que nos regale un poco de su tiempo. Ya es tarde. Es hora de que vuelvas a tu casa. ¿Me acompañas? Pablo, tengo mucho frío. ¿Me prestas tu chalina? ¿Mi chalina? Sí, por favor, préstame tu chalina. Toma. Abrígate y cuídate mucho. Y no olvides que tienes que volver a casa. Vago, ponte a trabajar. Vengo a asentar una denuncia sobre la desaparición de mi hija, Carolina Portugal Jiménez. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 18 años. ¿18 años? ¿Había una discusión de por medio de repente? No, nada. Nada, solo había una discusión. Hemos tenido, nos han informado sus amigos que lo han visto andando con un muchacho que trabaja en Miguel Salcedo. ¿Cuándo lo han visto con él? Estos días han estado andando con ella. Ya, ¿ustedes tienen alguna dirección, algún otro dato de este muchacho? No, es Mesma y trabaja. Entonces hacemos unas cosas, señores. Miren, vamos a llamar los efectivos a fin de que los acompañen para poder verificar de repente el taller, de repente la podemos encontrar o de repente indagar alguna información de su hija.
¿ya? Y posteriormente a lo que se puede hacer esa constatación, ahí tenemos resultados, vuelven a la comisaría para poder ya formular la denuncia, formalizarla, ¿ya? Con la fotografía y todo, ¿ya? Ya, señorita. Un ratito. Chalco, Candy. Presente, mi capitán. Acompañe, por favor, los señores a la carpintería Neyma, que está al costado del seguro, en Salcedo, es muy conocido. ¿Ya? Al parecer hay un joven que se llama Pablo, que al parecer se ha escapado con su hija Carolina, que tiene 18 años. ¿Ya? Al término de la constatación, regresan para formalizar la denuncia. Comprendido, mi capitán. ¿Ya? Estamos buscando al señor Pablo Centeno aquí. Se me dicen que es un trabajador suyo y labora acá. Sí, está al fondo, pase. Buenas tardes. ¿Usted es Pablo Centeno aquí, se? ¿Conoce usted a Carolina Portugal Jiménez? Joven, por favor, pues dinos dónde está mi hija. O la tienes escondido, pero ¿y? ¿Cuándo has estado con ella, por última vez? Puesto, Nomara. ¿Para qué lo niegas? Ayer vino ella. Me contó algo de los problemas que tenía. Pero no me dijo dónde ni con quién iba a estar. ¿Estaba sola o acompañada? Sí, vino sola. Joven, si estoy enamorada, dinos. Nosotros no nos vamos a poner si quieren estar juntos. Pero dime dónde está mi hija. Como ya le dije, señora. No sé nada de su hija. Ayer vino, me contó algo de lo que pasaba y se fue. Yo la despaché. ¿O acaso quiere usted que la mienta? Mira, joven, nosotros estamos regresando mañana por acá. Yo espero que tenga usted averiguaciones sobre la señorita. Caso contrario, usted se va a meter en mayores problemas. Va a tener antecedentes penales, policiales y problemas con la justicia. ¿Estamos, señor? Hoy a las 6 de la mañana, un obrero de construcción civil halló el cadáver de una fémina de aproximadamente 17 años de edad. El mismo fue encontrado colgado de un árbol con una chalina en la zona de Salcedo. Se desconocen las causas que la hayan llevado a tomar la decisión. ¡No, mi hija! ¡Carolina! ¿Por qué? El cadáver de la joven se encuentra en la morgue del Hospital Regional de Puno, a espera de su reconocimiento. La chalina. Esa chalina. ¿Quién es? Yo, mamá. ¿Estas son horas de llegar? Se nos pasó la hora conversando. Te presento a Pablo. Es el joven del taller del cual te hablé. Mucho gusto, señora. Se nos pasó la hora, no nos dimos cuenta. Que no se vuelva a repetir. Dentro de una vez, que tu papá está renegando.
Gracias. Chao. ¿Pablo Centeno? Sí, soy yo. ¿Queda detenido? Pero, ¿por qué me detienes si yo no he hecho nada? ¿Por qué me detienes? Señor, explíqueme, ¿qué está pasando si yo no he hecho nada? Centeno Aquise fue sentenciado a 18 años de pena privativa de la libertad al hallársele culpable de homicidio premeditado en contra de Carolina Portugal Jiménez. El trabajo les dará dinero, pero no podrán comprar el cariño de sus hijos. Les dará una cama, pero no el sueño de tener unido a su familia. Les dará tal vez un asiento en la iglesia, mas no en el trono de Dios. El dinero logra solo vanidad de vanidades, donde la polilla y el orín lo consumen todo. ¿Quién te envió para?